Sharon Guevara y Héctor Guillermo Cruz son un par de jóvenes que decidieron unirse en matrimonio civil en el juzgado local de San Marcos. Héctor llegó en su triciclo acompañado de la que es ahora su esposa junto a su bebé de 8 meses y muy contentos afirmaron que esperaban este momento. Pese a que no tenían las condiciones para hacerlo, afortunadamente se dio la oportunidad. No imaginábamos las cosas así, pero la hemos pasado bien los dos. Pareció muy bonito casarme con ella. Es algo, un acto importante, pues, porque ya con más formalidad, no como estaban, pues. Gracias a Dios tuvimos un número de 7 parejas que se casaron el día de hoy, formalizaron su vida y estamos contentos con eso, porque hemos cumplido. Con las imágenes de Luis Campos, Cintia Larios, Crónica TN8. Ya unidos en matrimonio, pueden besarse los novios. Después de más de 40 años, 10 hijos y muchos obstáculos de la vida superados, don Orlando Cortés decidió casarse con doña María Potoy en las bodas civiles de la alcaldía de Moyogalpa. Gracias a Dios. ¿Cómo se siente? Muy contento y alegre. Ahora sí me siento seguro. ¿Qué madre, cómo se siente? Muy contenta. Alegra y contenta. Muchas gracias a Dios. ¿A qué supo ese beso, madre? Amor. Puro amor. Puro amor. Aquí hubo besos, abrazos y mucho amor. Me siento orgulloso, pues, de que se llegó el momento de que pensábamos. Que yo lo pensaba casarme y no había llegado el momento, pero se llegó el día. ¿Ese beso fue sincero? Sí, sincero. Sí, me parece bien si lo que hizo la alcaldía, así casarlo a uno. La alcaldía garantizó todas las condiciones para que todo fuera un éxito en esta primera edición de las bodas masivas de la alcaldía de Moyogalpa. Su torta, su conjunto, su equipo de sonido ahí para que se den su divertida y su selfie para tomarse la foto y la comelona, hermano. Ahí está listo y preparado. En Crónica TN8, Ariel Ortiz. Adán López Zamora es uno de los 17 hombres que decidieron unir sus vidas en matrimonio civil con sus esposas en Ciuna, tras 18 años de estar juntos y haberse casado por la iglesia. Y ahora, por lo tanto, también debemos de cumplir ese otro paso, de verdad, de que también es bíblico, porque dice la palabra de Dios que las autoridades fueron puestas por Dios. Estas familias, estas parejas se están uniendo por el matrimonio civil, que eso conlleva, pues, mayor responsabilidad para los que están haciendo este acto importante, el cual les felicitamos. Las autoridades departamentales y municipales del Frente Sandinista también destacan la importancia del gran amor en el día de San Valentín. A iniciar ese paso de amor, a iniciar ese paso de una vida juntos, una vida entre hombre y mujer que va a llevar a un futuro muy venidero. Esto lo ha coordinado siempre la Secretaría del Frente en coordinación con las alcaldías, los delegados y muchas personas que se unen a este esfuerzo. Desde Ciuna les informó José Gart en Crónica TN8.